fucking ground. And the night is going down. One more shot, another round. And the night is going down. Swing your body round and round. And the night is going down. One more shot, another round. And the night is going down. Going down. Yelling timber. Señor, la voz. Heredia, me escucho. Oiga, después, ¿por qué uno, por qué los animadores se lesionan? Pero claro. Porque se lesiona. Así es. Dio esa vuelta, dio esa voltereta, dio ese estiramiento de piernas. Me agradó mucho. Por favor, así por es. Favor. Usted es diplomada en baile, ¿sabes? Vale, y aquí tenemos más espacio. No. Usted no ha visto mi espalda. No, mejor está bien. Ay, tú tuviste algo recién en la espalda, ¿cierto? Recuerda que vino así. Yo todavía no podía ni mover el cuello, viene de momento. Ay. No, me dio la voz. Después tengo que apagarle el seguro, ya, tranquilo. Eran dos poses que estaba calentando. Hasta acaso no. Sí, pero bueno, ya me falta. Seguimos jugando, estamos en el campo del circuito. Hoy los chicos van a estrenar los rodillos. Así es, se vienen los rodillos. Acá arriba. Poniéndose en posiciones los chicos, esta prueba es muy complicada. Además de que muchos se quedan hasta sin aire aquí. Vamos a ver qué tal les va. Creo que muchos de ellos creo que recién se van a estrenar con esta prueba. Por supuesto, sobre todo, ya queremos ver jugar al nuevo integrante del equipo naranja, Javier. Vamos a ver qué tal le va en el equipo. Oye, Jorge, ¿no? ¿Será que los naranjas ya le hablaron, ya le explicaron, le dieron ahí un curso intensivo de combate, de sus juegos, lo que tiene que hacer por lo menos esa noche? Se asume que sí. Señor, la voz, las imágenes hablan por mil palabras. Le puedo decir que los naranjas están agrupados por allá y Javier lo veo por otro lado. ¡No! Bueno, que esto no empiece mal, nomás les digo. De hecho, no va a jugar esta prueba. No juega, parece que lo han dejado fuera, me imagino que para que vea la prenda de hacia afuera. Pero bueno, vamos a jugar, vamos chicos. Arrancamos a la cuenta de uno, dos, tres, combate. Y arranque enganchados. Muy bien. Pasando. Perfecto. Se adelanta el equipo azul. El equipo azul lleva la delantera, se cayó Teté, parece. Así es, se cae Teté, pero continúa el pollo, mira para atrás, él quiere seguir desesperadamente. Muy bien, el equipo azul sigue adelante. Se tienen que enganchar, parece que es la última vuelta. Ahí lo vemos a los azules. Ganaron los azules, llegaron primero los azules, triunfadores los azules, tres puntos, de color azul, 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 azul es el color. Lleva los puntos al equipo azul, Yomaira parece que se viró el dedo, algo sucedió con Yomaira, pero está que llora del dolor, por favor, que pase la doctora inmediatamente. La doctora, qué trabajo que ha tenido ayer y hoy día, ¿no? La pobre doctora, por favor, hay que conseguir unos de lona, porque con esos tacos ya no puede caminar. Doctorita. Vamos, doctora. La muñeca de Yomaira. Así parece. Ahí está la doctora, ay, justamente. Ay. Sí, algo agárrenla, por favor, que parece que tiene que acomodarle el dedo. Se descolocó el dedo. Está llorando, ahí está. Ya parece que le ayudaron. Se retuerce el dolor, pobre Yomaira, el chico. Se viró el dedo, ¿qué pasó, chico? Creo que se tocó el dedo y la doctora acaba de acomodar ahorita. Se salió de su lugar. Y tiene que ser colocado con la mano caliente mismo, ¿eh? Esperaba Yomaira, Dios mío.
le va a traer hielo a la doctora en ese momento. No quiere que se lo acomoden, me imagino el dolor que tiene que estar sintiendo Yomaira. Si no lo mueves, te va a ser peor. Muévele, Yomaira. Bueno, la doctora le va a traer hielo. Lo que es importante, Yomaira, claro que Yomaira no puede hablar ni siquiera en este momento. Vamos a esperar a que la doctora el tema. Listo, esperemos que la doctora haga su trabajo. Todo el peso en la mano. Efectivamente, ¿qué pasa con Yomaira? Oye, esperemos que no sea una lesión como la que sufrió Laila Torres anoche. Ahí está la imagen, mira, Sí, claro, efectivamente, pone las manos primero. Ay, ay, ay. Lo decimos, así pasan los accidentes. De una manera que menos se imaginan, muchos de ellos han caído de esa misma forma. Pero no corrió con la misma suerte Yomaira, parece que igualmente puso todo su peso en su mano, en su dedo se tendría que hacer. Mira, ahí efectivamente parece que ya va con el dedo. No, esa es la caída. Esa es la caída que sufre Yomaira. Todo el apoyo. Sin embargo, logra terminar, ¿eh? Sin embargo, termina. Una vez que termina la prueba, es que siente el dolor Yomaira. Parece que está un poco más calmada, ya la doctora está haciendo su respectivo chequeo, su respectivo trabajo. Uy, Yomaira, sería realmente lamentable que ayer teniendo una baja del equipo naranja y sería lamentable que el tema de Yomaira también sea muy serio y que tenga que también parar unos días en combate para el equipo azul. De esa forma, bueno, se tendría que equiparar los equipos. No logra saltar completamente el cilindro y con el pie izquierdo se tropieza y va con todo de bruces. Y la verdad es que todo el peso cae en la mano. La lesión de Yomaira, esperemos que no sea nada complicado. Ojalá, la verdad es que ojalá que sea un dolor del momento, un dolor que le pase a lo largo de la noche, a lo largo del día de mañana. Está aplicando hielo la doctora en estos momentos. Sí, yo creo que el mejor remedio, ¿no? En estos casos, para tratar de solucionar las cosas inmediatamente. Evitar alguna inflamación, algo mayor. Pero bueno, ya la vemos más calmada, Doménica. Estaba llorando, no soportaba que le toquen la mano. Bueno, yo creo que esto es signo de que no es nada tan grave, ¿no? Lo que impacta realmente es que en muchos casos hay que acomodar en ese momento. Y el dolor no me quiero imaginar, ¿eh? No, nunca lo he pasado. Pero creo que aquí en combate sí lo hemos visto, que por ahí se mueve algo que tiene que ser acomodado en ese momento, como es el caso de Yomaira, que la doctora le está diciendo, pero Yomaira dice no, por favor, mejor no, porque le duele demasiado. Ahí estábamos viendo hace pocos minutos, Yomaira Cedeño sufrió una caída que le lesionó la mano. Ya la vemos un poco recuperada, al parecer no fue nada grave. Menos mal. A lo mejor se viró un poco el dedo nada más, vemos que parecía que se había descolocado el dedo pulgar, pero gracias a Dios parece que no fue así. Heredia, pero hay que preguntar a la doctora si puede continuar en la competencia esta noche o no. Me parece, señor La Voz. A ver, doctora, ¿qué pasó exactamente con Yomaira? ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Puede seguir jugando? Todavía estamos evaluándola, estamos asistiéndola, ¿no? Ya empieza como a edematizarse, ¿verdad? Y el dolor aún continúa, ¿no? Ya se le dio analgésicos, estamos desinflamando por medio de hielo, y entonces... Eso implica... No puede jugar. Implica que no puede jugar. Perfecto. Escuchamos a la doctora, por el momento Yomaira Cedeño, y creo yo que en lo que va de la noche, no va a poder jugar. Sería mejor que se quede ahí Yomaira, pero sí le decimos al público que esta noche tenemos un nuevo integrante en el equipo naranja. Viene a reemplazar a Laila Torres, a la líder. ¿Quién será esta persona? Después del corte comercial vamos a tener detalles de ese nuevo o nueva integrante. No se lo pierda, vamos a una pausa y ya regresamos. Este es Combate.